Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android, como vemos está pues completamente en chino. Ahí tenemos el titulito, primeramente vamos a elegir el servidor, vemos que solamente tenemos uno y damos a comenzar. Bien, ahí lo tenemos cargando. Vamos a poner aquí un pequeño vídeo contándonos la historia, como vemos. Se cruzan muchos personajes de muchos animes. También tenemos el botón aquí para poder saltarlo. Ya que está en chino y no nos enterábamos de nada, pues no sería más cómodo, ¿no? Pero bueno. Vemos ahí está cargando, 80%, 97%, 100%. Bien, sigue con la historia, tal, saltamos y vemos que caen aquí pues los personajes. Vemos aquí, supongo que serán los nuestros que tienen la vida en azul y estos deberían de ser los enemigos que vemos que tienen la vida ahí en rojo. Vemos cómo se van pegando, todo completamente automático y en teoría nos han matado a los tres nuestros. Salen otros tres más, ronda 2. Y están a punto de escaparnos otra vez más. Vale, bueno, menos mal. He ido con 2. Se pone aquí de charla ahora. Y nos piden que introduzcamos aquí nuestro nombrecillo de personaje. También tenemos el dado. En caso de que se nos ponga medio tonto, vemos que nos da... Ah, vale, máximo 7 caracteres. Ahí estamos, ahora sí. Ahí estamos en la pantalla principal. Vemos que tenemos ahí varias cosas por reclamar. Y vemos que nos sigue contando aquí la historia en chino. Pero bueno, vamos aquí al avioncito. Supongo que iremos a nuestra primera Dungeon. Ahí la tenemos, New, ya me dice. Nos consume 3 de estamina, tenemos 60. Venga, vamos a atacar. Seleccionamos aquí al aliado. Vemos nuestros personajes. Dice que selecciona. Ah, no, que esta la cambiamos por este otro. Vale, la cambiamos de sitio. Seguramente estará más daño contra este que el otro. Y damos a atacar. Bueno, por lo menos vemos que carga bastante rápido. No tenemos que esperar mucho. Ronda 1 de 1. Tenemos ahí sus vidas, las nuestras. No nos quitan prácticamente nada. Y yo creo que esto ya está, solamente queda aquí este enemigo. Supongo que ahora le pegarán los dos, no solo uno. Correcto, ahí van los dos ya. 67 y 88. Y ahí la tenemos ya completada. Pasada con 3 estrellas, subimos a nivel 2. Eso, nos aumenta la estamina también. Aceptamos. Y regresamos a casita. Vamos, me dice que vengamos aquí a la tienda. Supongo que vamos aquí a invocar a ver si nos toca algún personajillo nuevo decente para poner en el team. Vemos ahí que nos cuestan 300, tenemos 5, 288, tenemos 0. Pero como es el primero, supongo que nos lo dejarán coger gratis. Vamos a ver qué nos toca. Nos toca aquí a la amiga esta de 4 estrellas. Vale. Charla, regresamos a casita. Venimos al team, aquí a los personajes, vemos que podemos poner pues hasta 6 personajes. Y este tercer ringlón se desbloquea, vemos aquí a nivel 42. Vale, seleccionamos aquí a esta nueva amiga. No sé por qué la otra amiga no la tenemos ahí equipada, nos la han sacado. Solamente tenemos 2 ahora puestos ahora. Nivel 1, me dice que regresemos. Y que vengamos a la siguiente batalla. Por el momento no podemos fuchicar, tenemos que hacer lo que nos indica el tutorial. Venimos por aquí y nos venimos pues a la 2, la que tenemos aquí marcada. Vemos que son 5 batallas en total para completar este primer mapa y vemos ahí la estamina, 63 de 60. Seleccionamos aquí al aliado, vale, ahí nos pone el aliado aquí abajo. Y damos a atacar. Ah,
Ahí vamos, 3 para 3. Mira, un Cloud con orejas de gato. Vale, de abajo ya está, de arriba está por camino. Eso es. Completado. Ahí lo tenemos, subimos a nivel 3. Aceptamos y continuamos. Por si queremos mandar invitación de amistad o no, vamos a mirársela, ¿por qué no? 66 de 60, bueno, 60 de 66, vale. Nos dice que vengamos aquí a la siguiente, seleccionamos a este aliado. Se nos pone ahí atrás y damos a atacar. Parece que tenemos un bosecillo por aquí. Que está posicionado en el medio, según mí. Veremos a ver. Seguramente sea esta. Ahí se va, ahí lo tenemos al boss en el medio. Ya vemos que también no se aparece más grande que el resto. Aquí tenemos la velocidad, ¿vale? Tenemos que ser VIPs o completar la 10-2 o algo así. Bien. 2-1. Vamos a ver, el bosecillo ya está fuera. Quedan ya solamente los secundarios. No deberían tener problema. Vemos ahí la vida de nuestro amigo. Vale, ya tenía al otro fuera también. Nos dan ahí unos objetos. Y solamente queda este pequeñín que ya está prácticamente fuera. Y ahí cae. Eso es. Ahí la tenemos ya completada. Bien, 3, continuamos. Aceptamos. Y regresamos a casita. Vamos a ver. Pedimos aquí al personaje este. Y seleccionamos ahora ítems secundarios para dar experiencia. Vemos que este ítem especial de experiencia, igual que este, nos da 2000 y 2000. Bueno, aceptamos. Y lo pone ahí, lo sube ya a nivel 5. Vale, así aumenta la vida, el ataque, la defensa y demás. Segunda opción. Vemos que esta es para subirlo de estrellas. Subiríamos a 5 estrellas, pero necesitamos las 30. No, las 30 no, tenemos que subirlo primeramente a nivel 30. Vale, y nos piden estos objetos de los cuales no disponemos. Dice que vengamos por aquí y parece ser que vamos a la próxima batalla. Vamos a por la cuarta, solamente nos queda dos más. Vamos allá, atacamos. Vale, está cargando. A ver si no tarda mucho, parece que se quedó medio pillado. Bien, seleccionamos aquí al aliado. Y para batalla. Ahí está cargando 100%. Y ahí tenemos a nuestros personajillos. Venga. A ver qué tal es. Vale, ya está prácticamente fuera, le da un golpe. Otro golpe y ya está. Vale. A ver, no casi nada. Vale, ahí estamos, fuera. Nos dan un objeto, bien. Ya solamente queda ahí el guitarrista este que coge la ametralladora al revés. Y ya la tenemos completada. Pasada con 3 estrellas, subimos a nivel 4 y nos dan un ítem de experiencia. Vale, seguimos, aceptamos para mandar la invitación de amistad. Cargando. 12, 13, 15. Dice que regresemos a la base. Venimos a la formación. Seleccionamos aquí y vamos a equiparle este ítem. Ahí se lo ponemos. Una estrella, pero bueno. Y aquí tenemos también otro ítem más que podemos poner del nivel 1 de 8. En teoría podríamos subirlo de nivel también, pero como estamos con el tutorial tenemos que hacerle caso. Venimos aquí. Seleccionamos aquí el guantecito. Ah, vale. Y aquí lo mejoramos. Ahí, nivel 4. Regresamos a casita. Y vamos a ir a por la última de este primer mapa. Por aquí, vamos a por el boss. Ahí tenemos al bossecillo. Vamos a seleccionar al aliado. No sé si me deja elegir cualquiera. Nah, no voy a coger el que está de primero. Pues lo elegimos y mandamos ahí a atacar. Vamos para allá. Pone ahí de charla, pero bueno, está en chino, así que lo saltamos, todo para adelante.
Ya nos tiene que en peligro. Ahí tenemos el boss en el medio. Ronda 1. A ver si aguantan. Vemos nuestra vida, vida de los enemigos, ¿vale? Tenemos a un enemigo fuera. Eso es bueno. El boss está medio muerto ya. Y el que está aguantando es el elite este de aquí arriba. Bueno, ya está fuera. Básicamente el que estaba arriba es el que hace menos daño. Por eso se resistió tanto. Bueno, pasamos esto. Ahí tenemos la experiencia y seguimos en la implementación de amistad. Vale, miramos este otro botón, perfecto. Y vamos a reclamar por aquí. Tenemos ahí 50 gemas. O 10 estrellitas, un ítem que no tengo ni idea de qué es. Y esto parece ser otro ítem que no sé si es una habilidad o algo similar. Vale, regresamos para atrás. Vamos a reclamar ahora que tenemos el login diario. Vemos aquí que nos dan 200 gemas de lugar. Tenemos aquí otro más para reclamar. Bueno, es para comprar algo por 100, nos hacen un descuento que vale 250 y nos dan por 100. Y aquí tenemos 5 de 12. Esto supongo que será alcanzar nivel 12, pues nos dan eso. Pasamos a casita, aquí tenemos otra más para reclamar. Reclamamos. Y aquí tenemos todavía más. 20 para aquí. 30 gemas más. Y para atrás. Vamos a ver qué más podemos reclamar. Vale, mil moneditas. Esto es de tiempo de juego. Ahí tenemos 50.000, 180. No nos da todavía para invocar nada. Pero bueno, vamos a ver inventario. Venimos por aquí. Vamos a hacer este. Vamos a subirlo aquí de nivel. A ver, hasta ahí me han dejado. Seleccionamos ahora este y lo mismo. Vamos a ponerlos aquí todos al tope. Más 8. Tú no. Tú no. Cámbiamelo. Faltas tú. Mejóramelo. Al 10 se ha quedado. Para atrás. Para 7, 17. Yo creo que esto ya está. Vamos a ver qué más te metes por aquí. Segunda opción. Seleccionamos este y bueno, no sé realmente cuál es. Vale, shop, ta, 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 es para conseguirlo. No sé qué me está indicando aquí, ta, 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 vamos a ver. No tenemos nada. Igual no sé por qué me dice que podemos aquí equipar algo si no me deja. Igual en el librito y aquí tampoco me deja hacerle nada. Así que va atrás, simplemente me mostraba que era nuevo. Creo yo, vamos. Tenemos aquí el ítem este. Esto es para vender, no quiero venderlo. Y el ítem este, vemos ahí donde lo podemos conseguir. Vente, para atrás, no, para atrás. Vamos a los personajillos. Y bueno, vamos a empezar por, bueno, aquí no sé si podremos poner alguno más. Parece ser que simplemente podemos cambiar, bueno, solo tenemos estos dos. Con lo cual, poco le podemos hacer aquí. Más 62. No me dejan aquí poner un tercero. 2 de 2, vemos que máximo personajes por el momento 2. Vale. Pues nada, vamos a ver. Equipamos esto. Si podremos equipar, vamos a ver. Intercambiar, nah, no tenemos nada. Así que para atrás. Tú, vamos a ver. Esto es solamente para localizar donde podemos conseguirla. No podemos cambiar, aquí no tenemos nada. Y me dice que la persona esta, pues la podemos mejorar, teóricamente. Pero bueno, por aquí no hay nada, 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 nada. Vemos ahí, opciones, vamos a ver. Mejoramos. Tenemos aquí, taca. Y la subimos a nivel 8. Atrás. Nivel 8 de 30. No sé por qué sigue saliendo la flechita esta aquí. Mejorar, ya la hemos mejorado. Hemos frenado más, a ver si aquí, no, 8 de 30. Y el resto está bloqueado. Vale, ya me lo han quitado ahora. Y aquí en esta me dice que podemos equiparla aquí. Esta en teoría ya está puesta. Vamos a poner este más 70. Mira, 95. Y ahora pues esta también vamos aquí a mejorarla. A ver si le podemos poner algo. Esta ya diría 800 de experiencia. Pero yo lo guardaría incluso. Bueno, podemos usarlo, ¿no? No. Ya que no tenemos otra persona, mejor guardarla por si la podemos poner un tercer personaje en el team. Siempre es conveniente tenerla guardada. Venimos por aquí y cambiamos de mapa. Venimos a la nueva y aquí ya es una más. Vemos que son 21 estrellitas. Y vamos. Vale, seleccionamos al aliado. Ahora sí nos dejan elegir. Vemos ahí el poder de ataque, 155. El mejor de todos sería este.
Y ahí vamos a atajar. ¡Oh! ¡Tú, pai, pai! Ahí entramos. Y como dije, ahí tenemos al tu papá y evolución. Bueno, medio robótico. Y vamos a ir pegando. Damos ahí, muy tranquilamente. Tres enemigos. Vale. Tres están prácticamente fuera. Vale, dos fuera, quedan arriba. Eso sí, vemos aquí el aliado ha sufrido bastante. Pero bueno, pasada con tres estrellas y nos dan una pieza. Vamos al siguiente. Enviamos invitación de amistad. Y atacamos. A ver, aliados, supuestamente 145, este es el que sería mejor. Y atacamos. Ahí estamos cargando otra vez. Y ahí vamos. Tres enemigos. Ronda 1. Uno fuera. Otro más. Y ahora el otro cae también. Vale, como vemos, bastante rápido. Bastante fácil, sin problema ninguno. Eso es, subimos de nivel, así me gusta. Nivel 5, más estamina. Y seguimos. Veamos la invitación de la amistad. No sé si podremos poner ya un tercer personaje. No sé qué me sale aquí la nota, se está contándome algo. Dice que regresemos a casa, así que algo hemos desbloqueado. Bueno, aunque vayamos ahora a la aventura, amiga. Hemos desbloqueado, parece ser que el PvP. Y me dice que marquemos aquí. Vemos ahí el top 1, vale, que compremos aquí con, vale, esto es el mercado. Vemos que tenemos 30 y podemos comprar aquí 10 habas de del ermitaño. Y podríamos ir al PvP, pero yo no lo recomiendo. Es un poco, si algo que queráis palmar, pues allá vosotros, pues quiero ver si podemos poner aquí el tercer personajillo, pues no me deja. Eso sí, esto en principio se puede upgradear. Dicen allí, para atrás. Y aquí, pues nada, por el momento, para atrás. Lo dicho, vemos aquí dos dedos. Por el momento no me dejan poner al siguiente, así que venimos por aquí. Y no, tú no. Vente para atrás. Vente aquí, vamos a continuar con la campaña. Vamos a la tercera. Aquí tenemos 7 batallas. Bueno, vemos aquí 215. Este tiene bastante más poder de ataque, con lo cual debería de completarlo bastante mejor. Vamos a atacar. Otra vez el Dou Pai Pai. Vemos ahí el de abajo la vida que le quita. Aquí el aliado este ya arrea bastante mejor. Bueno, como veo, mi amiga esta es la que está sufriendo siempre más. Que es la mía, no es el aliado. El aliado es el que tiene ahí la barra de vida. Bien, seguimos. Saltamos esto. Seguimos avanzando. Enviamos invitación de amistad y continuamos. Venga, a por la siguiente. Vemos ahí un élite, nos toca. Y 150 y algo, este supuestamente es el mejor de todos. Así que vamos a por él, a atacar. A ver si nos aparece. Y que vayan peor. Ronda 1. Aquí había los enemigos, vale. El enemigo está fuera, perfecto. Y ya solamente queda estar aquí abajo. El que falló ahora fue el aliado, fue el último en matar. Pero bueno, nos han dado también dos objetos, bien. Más charrita por aquí. Vale, uno de experiencia, otra guita. Vamos. Y seguimos. A ver, que aliados nos ponen 190 y pico. Nivel 5, pues vamos con él entonces. Y damos a atacar. Vale, tres amigos y ronda 1. Tenemos ahí sus vidas. Como vemos, siempre el que pega más es mi aliada, la del medio. Es la que hace más daño. Luego va su aliada a ayudar aquí a la mía, que siempre está sufriendo. Y yo solamente quiero hacer aquí abajo. Y la aliada puede ir tranquilamente. Bien, completado. Las estrellas todavía no nos da para subir de nivel. Y ya solamente se nos quedan dos batallas. Nos quedan dos Dungeon y completamos ya también este segundo mapa. Vamos a elegir aquí este aliado y atacar. A ver si las completamos rápido. Yo lo que quiero es sacar gemas para invocar a un personajillo nuevo. A ver si... Bueno, primero también a ver que nos dejan poner uno decente. Pero bueno, podríamos cambiarlo por ejemplo con el que tenemos arriba, este. Que es Trenco de Top. Ya vemos que la diferencia es bastante importante comparado con el resto.
Dragon Ball está completado también rápido, así me gusta. Eso, subimos de nivel, bien. Continuamos. No me se mostró nada de que podíamos poner al tercer personaje, así que doy por hecho que no. Y ahí tenemos a Naruto. Vale, seleccionamos aquí este aliado y atacar. Vale, aparece ahí Sasuke. Y ahí va, nuestros tres personajillos. Tenemos ahí Naruto cabezón. Ronda 1, a ver qué tal. Veo a mi amiga aquí bastante mal, realmente. El medio también está medio para aquí para allá. A ver, qué mal lo veo esto. Bueno, han podido con uno, eso es bueno. Han matado a uno, eso ya no es tan bueno, con lo cual seguramente tengamos que repetirla para sacar las tres estrellas, que es lo que ya me interesaría. No, no, me han dado las tres estrellas igual. Bien, pues todavía mejor. Aceptamos, ahí vemos el nuevo mapita. Y aquí tenemos para reclamar 50 gemas, uno de experiencia grande. Y esto que no tengo ni idea de qué es. Y para atrás. Atrás. Vamos a ver si en la casita tenemos algo aquí más para reclamar. Vemos aquí que sí. Y bueno, esto está reclamado. Me dice que por aquí podemos reclamar 15.000 moneditas. Vale. Para casita, 230 gemas tenemos. A ver, tú me das aquí 80 verdes, no sé qué será eso. Aquí tenemos más para reclamar. A ver, 80 gemas más. Si me gusta, para atrás. Vamos a venirnos ahora, pues tú. Vente mal shop. Tenemos 60 y tenemos aquí para invocar a uno de estos. Vamos a ver qué me das. Y me da uno nuevo de 4 estrellas, perfecto. Vente para atrás, a ver qué te tienes tú aquí ahora. 80 gemas más. Para atrás, y aquí otra reclamación más. Venga, recógemela. 5 cofrecitos de bronce. Vamos a ver inventario. A ver, te metes tú por aquí. Vale, el objeto este, básicamente, para que lo veamos. Vamos a ver tú por aquí que te metienes. Tercera opción, vale. Ah, vale, hemos desbloqueado una tercera opción. Vale, podemos seleccionar, por ejemplo, aquí a la amiga nueva. Y bueno, tenemos también 10 habas, a ver. Bueno, tenemos 20, no sé si me dejarán. No sé qué me dice aquí, no me sale uno de los recetes, que no me deja. No me deja por el momento, al menos con ese personajillo. Vale, aquí me muestra el nuevo que tenemos. Vale, atrás. No, espérate, 20. Por aquí, vale, estos ítems, quería ver. Ahí no hay nada. Aquí debería de estar el inventario, pero no veo yo los cofrecitos esos de bronce que me dieron para usarlos. Vamos a ver por aquí. Ahí estamos. Abrimos, máximo, ok. 20 habas más y 600 moneditas. Vale, atrás. Venimos ahora sí a la formación y bueno, me sigue sin dejar poner el otro personaje. Tú te vamos a cambiar. Te vamos a cambiar y te vas a venir, pues, tu amiga. Eso es. Mira, se mantiene el ítem aquí. Con lo cual todavía mejor. Y aquí podemos equiparle. Vale, ponemos esta. Dice que esto se puede mejorar. Pues lo mejoramos. Para atrás. Esta en principio también se puede mejorar. Venimos por aquí, vamos a ver, llegamos. Y lo seguimos al 12, si quitamos esto se queda al 9. A ver. Espérate. Si quitamos esto, 12, vale. No, no quería quitar ese, añádemelos. Quiero quitar todos estos secundarios. Pues súbemela ya al 12. Atrás. Este está al 8, vale, vamos a dejarla así por el momento. Tenemos para reclamar. Dame 300 gemas más, con lo cual podemos invocar todavía a un personaje nuevo. A ver qué nos dan.
Las pintas tenían algunos ahí, 3 estrellas solamente, pero bueno. Y supongo que por aquí no podemos todavía poner al tercer personaje. Vemos que no. Qué mala suerte. No sé cuándo se desbloquea, la verdad. No tengo ni la menor idea. Eso es para verlo. Y bueno, lo que iba a hacer ahora aquí es venir aquí, tercera opción. A ver si ahora ya me dejan aquí mejorarlo con las habas, a ver. Ahora sí. Vemos que ahora sí, pero bueno, vemos que mejora más 3. Vale, hemos mejorado, vale. Podemos aceptar, podemos cancelarlo. 3 menos 1, yo creo que me mejores todo, pero como vemos no quiere. Ya no nos quedan más habas. Y las opciones que nos dieron, la verdad, bastante malas. Bueno, pues nada, vamos a probar un PvP con los dos personajes que tenemos, aunque no sea una maravilla. Veamos aquí, poder de ataque 382. Posición 2008, con lo cual, por ejemplo, vamos a ver hasta dónde me deja venir. Bueno, 1000 y pico de poder de ataque, no vamos a ir contra uno de esos. Es contra el más alto que me dejan. 328, 300, a contra este sí que podemos. Mira, por ejemplo, solo son 2 y damos a atacar. Ahí los tenemos, vamos a ver qué tal les va. Uf, la cosa va bastante justita. Bueno, la principal está aguantando, la otra no tanto. Bueno, está fuera, pero bueno, igualmente hemos ganado. Ahí lo tenemos. Y ahí subimos de posición. Vemos que el que gana cambia la posición por el otro. Y nos dan, oh, nos dan gemas por ganar, no sabía yo eso. Y bueno, en principio pues nada más, y lo voy dejando ya por aquí. Vimos ya todo un poquito por encima, vemos todo lo que nos queda ahí todavía por desbloquear. Y yo quería poner el tercer personaje, pero no sé a qué nivel se desbloquea. Así que lo que nos tocaría pues sería venir por aquí y continuar con las dungeons normales. Sería lo más enchato. Continuar aquí avanzando, vemos que son otra vez 7 batallas. Y bueno, pues eso, en principio nada más. Ahí se queda. Nos vemos, chavales.